chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War. Continuamos con Kratos y con el nuevo martillo. Ahí está, el martillo un poquito bestia, pero continuamos con el martillo y con Kratos y con todo. Ahora mismo en esta zona del pantano, el pantano de los olvidados. Tú, guerrero, ayúdame. Claro que te voy a ayudar, para que luego tú vengas aquí a tocarme a mí los huevos. Ayúdame. Sí, sí, seguro que te voy a ayudar, amigo. Vale, aquí hay un cadáver, ¿qué puedo hacer con él? Hola. La llave de Euríale. Vale, y es coger la llave y venir vosotros a molestarme, ¿no? ¿Quiénes son estos? Estos son nuevos enemigos. Voy a meter así un poquito con el martillo. Hola, amigos. Toma. Bien, ¿no aguantáis vosotros demasiado? ¡Pum! ¡Te mueras! ¿Qué? No ha matado el aire ese. Vale, lo tenemos. Pues nada, pues tenemos la llave, así que con la llave podemos entrar por el otro lado. ¿Listo? Y al tío aquel, pues ya veremos si rescatamos al tío aquel. ¿Vais a tocarme mucho los huevos? Sí, parece que sí. Vosotros sois los cadáveres que habían seguido hace un rato. Vale. Pero muera ya. También. No quiero saber nada más de esqueletos, ¿eh? Ahora. Venga, para adentro. Sí, he usado la llave, gracias. No me he dado cuenta. Bueno, no he intentado utilizarla en la puerta central porque entiendo que no había que utilizarla ahí. Las ruinas de los olvidados. Vamos a ver. ¿Ahora me vas a presentar a ese tipo de enemigo? Si ya me he enfrentado antes a él. Ah. Que se va a enganchar al ciclo. Vale. Muy guay todo. ¿Puedo cubrir con él? Sí. Círculo para desmontar al jinete. Vale, espérate, 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 que no sabía qué tenía que hacer. Venga tú. Estabas tú muy cómodo en el ciclo, pues. No sé qué no, ¿eh? No, 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 no. No intentes ir hacia el ciclo, pues. El ciclo, ya veo que no sirve de nada el tema de. El tema de. Currensa. Esquivas o te la comes. No puedo esquivar con esto. Ah, que no puedo esquivar con el martillo. Espérate que esa no me la sabía yo, ¿eh? ¿Vale? Le he sacado el ojo, ¿no? Sí. Pues ahí está, hemos conseguido un ojo de cíclope. Serán suficientes ojos para desbloquear un tesoro adicional. No es el primer cíclope que enfrentamos, pero ese es el primero al que le puedo sacar el ojo. ¿Está llamando otro cíclope este? Hola, Vinta. Hola, Vinta, de que aquí hay un cíclope. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? A ver, ¿que activamos los titanes con el martillo? Vale, 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 nos lo hemos quitado en medio de los. ¿Cómo fue que me llevo? ¿Cómo fue que me llevo? 2 de 20. No sé cuál será el tesoro adicional. Tengo ni idea. Tío, de verdad no podía saltar por ahí. Hay que sacar esto para qué.
pasar, ¿no? Que eso no... No sé si vale para algo. No puedo pasar por aquí, ¿no? No sé si tenían que colarlo en el hueco que había ahí en el otro lado, pero... Porque pensaba que aquí había algo, ¿eh? Y fíjate tú que va a haber, ¿eh? Vámonos. Esto. ¿Veis? Por ahí adelante hay cosas. ¿Y por aquí qué? ¿Lo hemos escondido? Este señor escondido no estaba. Hola. No sé cuál es el camino, pero bueno, yo he cogido este. Vamos a ir por aquí. Vale. Este era solo para recomponernos. 6800, vamos bien. El martillo supongo que lo puedo subir. Martillo bárbaro. Aumento de daño, invocar alma. ¿Cómo invocar alma? Voy a mejorarlo, quiero saber qué es eso. ¿Invocar alma? ¿Son las almas estas que estaban saliendo cuando luché con el bárbaro? Toda la pinta, ¿no? Toda la pinta. Y es con el joystick derecho, que es el de esquivar. Ya hemos visto que con el martillo no se puede esquivar, así que... Vale, parece que puedo invocar almas. ¿Para qué? Pues no, las almas atacan. Tu salud. Hola, amigos. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Yo voy a ver el efecto este. Sí. ¿O morís ya o qué? Secretos estos aguantan demasiado. Va. Venga, que no quiero más historias ya. ¿Más? Me pego. Ah, que sigue vivo. Allá, hombre. Este tío aguanta demasiado, eh. Aparte de que es molesto de... Ataque para el y para todo. R1. Ah, joder, no había visto esto. ¿Cómo se engancha Kratos, no? ¿Qué habilidad tiene, no? Joder, agárrate. Quieto. Estoy haciendo el salto doble y por eso estoy saltando una vez y la segunda vez se va rapidísimo contra la pared aquella. Hay enemigos, pero no sé dónde están metidos. Aquí arriba no están. Se han bajado. Hola. Si no hay más, yo sigo lo mío. ¿Cuál es el de...? Vamos a ver, ¿cuánto vais a salir tú? Ah, que chivas, tú. Vamos a ver. Eso te iba a decir, que esto lo tengo que tirar abajo de alguna forma porque no tengo margen suficiente para disparar a todos. Vale, he parado un segundo. Porque estoy escuchando un ruido súper fuerte. Creo que no está captando el micrófono, por suerte. Y no sé, es en mi edificio, no sé qué mierda es eso que está sonando. Voy a matar a este antes de... Y ahora sí, ¿esto qué es? Hostia, que lo vamos a tumbar. Venga tú. Venga, que os espero, que os espero. Cuidado, que se inmola. Vale. Todo bien.
Sí, me llevo vida, aunque ahora mismo me vendría bien magia. ¿Y esto a dónde nos va a llevar? ¿Qué? No sé a dónde nos lleva. Hay una puerta por aquí, hay un punto de guardado, veo cofres allí enfrente. ¿Llego? Llego. ¿Eso qué hace? Esto abre esto, que nos da un cadáver. Esto de los cadáveres con las plataformas, vale, la primera vez tiene gracia. Ya cuando lo usas varias, tiene un poquito menos de gracia. Ahí veo eso, es una plataforma, a ver. ¿Lo que hace? Esto baja la puerta. Vale, ya puedo ser yo todo lo rápido que quiera, que esto no va. ¿Qué quiero decir con que esto no da? ¿Puedo pasar a este para allá? Jodas. No, pero no me interesa esa. No, no, esa no me interesa, me interesa la otra. Igual con la palanca, ¿eh? Vale, esto está preparado para que tú no puedas pasar el cadáver hasta este lado. Entonces, para que tengas que hacerlo rápido, pon la plataforma de dentro. Pero cuando digo rápido, es rápido, rápido. De ahí, por cierto, bueno, llega. No sé si igual se llega desde otro lado. Vale, a ver que yo me enteré. Ah, espérate, espérate. Esto simplemente... Yo qué sé, he dicho, bueno, no sé. Igual aquí está la solución. ¿En otro lado? Hostia, no, esto no es solución. Esos son enemigos. Ah, que no se ha muerto. Pero lo hace flipado, que hace flipado. ¡Mueras! ¡Oye! Me ha aguantado el tío. Vale, por aquí no puedo hacer nada, ¿no? Esto la cámara no gira, pero no, 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 aquí no me puedo meter por ningún sitio. Pues entiendo que solo hay una forma de hacer esto. Es ponerme aquí. ¡Jo! ¿Puedo coger esto? ¿Puedo coger el cadáver? Pierna igual nos ayudaba, no me deja coger la pierna esa o lo que sea. Deja de pensar porque esto no puede ser. Esto no puede ser esto un temporizador. Es que en la vida, ¿no? En la vida puede ser esto un temporizador, ¿no? Estaríamos muy locos con esto, ¿no? Estaríamos muy locos con esto. Vale, el cadáver. No puedo saltar con el cadáver y desde aquí no llego. Me encantaría saltar con el cadáver y cogerlo desde este otro lado. No es posible eso. Uf. Momento de conflicto, ¿eh? Momento de conflicto, sin dudas. Pues no, ni tiempo que... Se me escapa algo, ¿eh? A mí se me está escapando algo aquí, ¿eh? Se
me está escapando algo aquí. Y si es que hay que hacerlo así de rápido, no sé si me veo capaz de hacerlo, ¿eh? Me vuelvo yo serio. Es que quedo lejos, ¿eh? Es que quedo muy lejos, además, ¿eh? Uf. Dudas, ¿eh? Dudas, ¿eh? Dudas importantes en este punto, ¿eh? La palanca, no me deja accionarla, con la palanca no puedo hacer nada. Vamos a ver, chicos, vamos a ver. Mira, estoy justo viendo cómo se supera esta parte. ¡Hostias! Puede disparar allí. Vale, bueno, esto me soluciona... Bueno, esto solo me soluciona coger los cofres. Pero no me soluciona nada más. Y no hay nada tampoco. No puedo disparar, ni puedo hacer nada, ¿no? Es que no puede ser la fumada esta, ¿no? Pero no va a aparecer nada aquí. ¡Hostias! Sí, venga. Sí, venga. Si os fijáis, el agua sigue el mismo recorrido. Y la misma pierna y todo lo mismo que está pasando por aquí, pasa por el otro lado. Hay que dejar el cadáver aquí para que pase por el otro lado. ¡Hostias! ¡Hostias! No la he visto, ¿eh? No la he visto esta, ¿eh? No la había visto esta, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bueno! No, 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 muy bueno, muy bueno el puzzle. Muy bueno, muy bueno. No lo había visto. No había pensado en esa posibilidad. Vale. Hostias, tío. Bueno, el juego tiene unas cosas, tío, que te hacen volverte loco. Vale, guárdame, guárdame el archivo, anda. Aquí tenemos vida, no me hace falta vida, bueno. Que no me van a matar, estoy jugando fácil, pero... Mira, ahí está el guerrero este. Acompañado. Bien acompañado. Pero no los enemigos como si los tuviese yo aquí encima, ¿sabes? Pero ¿y esto? A ver, ¿de dónde salís? Si se puede saber. ¿Más? Déjame, venga, ya aquí llego, Ya aquí me da igual que salga, Vamos, ya aquí llego saltando. Ya quedáis. Ya quedáis. Vamos. Es que casi que voy a pasar de ellos, Si es que no. No sé que me golpeen, que me dejen de. Claro, si me golpeáis y si os ponéis tontos, sí. Ahí si os ponéis tontos, tendré que mataros. Rápido. Es aquí yo. Gracias. Chao. Cadenas. Uf, arma de combate contra 8000 enemigos. ¿Qué? ¿Un minotauro de roca? ¿Hola? Oh,
cuidado. Increíble de dónde ha salido de repente un minotauro de roca. Ahí está. Eso sí, ahí sigue habiendo cadenas, ¿eh? Pues ya no hay nada. Oye, me he venido yo muy rápido para acá, por el otro lado no hay nada, ¿o qué? Supongo que la zona esa de guerrero todavía no llego. Es aquí. Tengo que seguir. Viene de visita. Venga. Todo visita. Venga. Mejor esto que me estén disparando, también te digo. Venga. Quieto, parado. Quieto, parado. Ya, por listo. Dos. Mira, ahí se escucha ya la espada, eh. Vamos. Estoy flipado. ¿Dónde está este señor? Ya me tengo que ir por ahí, ¿no? Porque la rueda esa, no sé si la voy a pasar. Amigo mío. Pégale a este. Qué guapo. Espérate, que yo he dicho aquí que qué guapo, pero... ¿y ahora qué? Ah, bueno, esta parte no va tan rápido. Eso... Vale, esto me va a convertir en piedra. Vale. ¿Os vais a poner muy pesados aquí? ¿O qué? Vale, sí. ¿Estáis muertos ya? ¡Fuera! ¿Cuánto vais a salir? ¡No! ¡No! ¿Tiene que destruirlo? Sí, sí. Yo no sé qué ha pasado con el chaval este, pero... No me suena que estuviese por aquí. Pasa. Bueno, ahora comprobamos si es por ahí. Sí, no hay otro sitio. Tengo esto. Ah, pues este tengo ese. No sé para qué servirá, pero bueno, tengo dos. La puerta está cerrada. Tengo que volver al... inicio de todo esto. Vuelvo aquí. ¿Hay enemigos? ¿Qué? ¿Me tengo que traer esa mierda aquí para que me tape? A ver, ¿no? A ver... No puede ser, ¿no? No puedo... Es imposible que yo tenga que llevar... desde aquí hasta aquella entrada... lo que es esto. Nada, impensable que sea eso. Ahora bien, si no es eso, ¿qué es?
Vamos a verlo. Esto se inclinaba, ¿verdad? Esto se inclinaba para un lado, se inclinaba para el otro. Por aquí puedo volver a colarme, pensaba que estaba cerrado. Bueno, yo puedo volver a colarme por aquí. Pero vamos a ver, yo no me tengo que colar por aquí para nada. No, no tiene sentido. Pensemos. Pensemos, tengo uno. Y tengo otro. ¿Qué hago yo con esto? Evidentemente, esto no está ni para subirme encima. Ya veis que no está para subirme encima. Por tanto, si no está para subirme encima, no está para volver a donde... al sitio por el que yo me he tirado. ¿Puedo apoyarlo aquí? Sí, bueno, aquí puedo apoyarlo, pero aquí no hay plataforma ni nada. Esto no... O sea, esto se inclina para un lado, se inclina para el otro, pero no... no veo el punto. ¿Tirarlo al pantano? Pruebo. Ahora mismo estoy bastante perdido con esto, ¿eh? Ah, que no me deja moverlo hacia la derecha. Adelante. Y puedo apoyarlo aquí. ¿Qué soluciono con esto? ¿Puedo inclinar esto hacia un lado o hacia el otro? Digo sin saber para qué sirve esto. Vale, igual hay que forzar que esto se rompa del todo, ¿no? ¿O algo? No, estás indicando que le pega aquí una hostia. No, 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 aquí. Vale, sí, efectivamente queremos volcar esto. Echarlo en pantano. Trabaja las rodillas, sí, sí. Vamos a ir allá enfrente. Ah, vale, por aquí, por aquí. Bueno, vale, me decía que no tenía muy claro cuál era el plan, pero... he visto... a la que he visto que se podía poner ahí encima, he dicho, bueno, pues será que hay que volcar esto. Gente. No sé por qué me estoy yendo, si lo que tengo que hacer es romper estas ramas, ¿no? Me estaba yendo como en plan, no puedo pasar por ahí. Sí, sí, puedo pasar, joder, son unas ramas. Venga, vamos. Tenemos ahí una rueda. ¿Esto qué? Ayúdame. Está petrificado, ¿eh? Dios de la guerra. Jason. Esa bestia se lo ha llevado. Todos nuestros hombres han muerto. Jason tiene el vellocino. Debe salvarle. El vellocino es la llave al templo de Medusa. Ayúdame. La llave al templo de Medusa. ¿Yo a ti te puedo destruir? Sí. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué pasa? Bájate, bájate, bájate un poquito, anda. ¡Tú, tú, tú! ¡Bájate un poquito! No, 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 no. Uf. Tú me estás haciendo demasiado daño. Relájate un poco. Relájate un poquito. No puedo quitar esto. Bueno, hay veces que puedo quitar las ramas, otras veces que no. Tengo que ir a atacar a la bestia esa, por aquí que hay. ¿Puedo pasar? Pues hombre, parece que no puedo pasar, no me dice nada a la puerta. Tengo que ir por este lado. ¿O no?
Vale, una pluma de Fénix, perfecto. Me sube el indicador de magia, gracias. ¿Y esto qué? Orbes. Orbes. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. ¿Aquí a la derecha hay algo? No. Hay que encontrar un camino, ¿eh? Estoy probando, no sé si estoy haciendo daño a la puerta. No estoy haciéndole daño a la puerta. Tampoco. Por ahí estaban los cofres, pero es que aquí a la izquierda tampoco hay nada. Vale. ¿Cómo se avanza aquí? Voy soltando, voy mirando, ¿eh? Ahí parece que hay un hueco. Arriba. Tengo que ir por algún sitio, pero no sé cuál es ese sitio. Yo diría que aquí ya me estoy yendo demasiado atrás. No me queda claro, ¿eh? A ver. Ayúdame. Ah, que me puedo llevar el cadáver. ¿Y qué quieres que haga? A ver. Pongo una aquí para que se triture. Es lo único que se me ocurre. Por el otro lado. Pues efectivamente voy a poner el cadáver ahí a que se triturase. Vale, me tengo que enfrentar a la bestia esa. Sí. Sí, lo hacemos. Hostia, como tiene el tío ese desmembrado. Oh, hola. Tío, aquí la furia de los titanes, toma, 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 toma. Venga, 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 venga. Se pone cosas ahí aquí. Venga, se ha terminado de comer el brazo. Venga, cómete esto también. Cómete esto también. Que sí, que sí, que sí, que sí, que me ataques, que me ataques, que yo estoy aquí a lo mío. El vellocino de oro. ¿Eh? Usa el vellocino de oro para reflectar proyectiles y rayos enemigos, pulsándole uno justo antes del impacto. Oh, vale. Vale, vale, vale. Para reflectar proyectiles, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno para cuando se ponen pesados atacando de distancia. Bueno, está la misma puerta que veíamos antes. Fuera. Veo aquí una palanca y es lo único que veo. Este vellocino de oro tiene el poder de deflectar. Ponte frente a la llama y pulsa en alguno justo antes del impacto para reflectarlo. Envía de vuelta a aquellos que las han lanzado. Bien, lo he bloqueado bien, ¿no? Dios. Vale. Está guapo, ¿no? Como que acumular energía y la lanza luego. No, 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 no. Uy. Dios, es que me he transformado de forma automática. Vale, el juego quiere que yo practique la mierda esta. ¿Qué pasa ahora? Tío,
Me transforma de forma automática. Venga, tú. Me estáis calentando la cabeza, me estáis calentando. Qué enemigo más molesto. Y encima, es que... Transforma de forma automática. ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¿Te quieres morir? ¡Uf! ¡Delirio! Bien, pues vamos. Esto sirve para la sala esa en la que me estaba escupiendo fuego. Que me rayé muchísimo porque no sabía qué tenía que hacer. Bueno, y servirá también ahora para la puerta del templo este. Yo no sé si en algún momento tendré que volver al otro. Pero si yo no podía hacer nada hasta conseguir esto, entiendo que ahora podré volver de alguna forma. La música aquí es súper épica, tranquilo, relájate, amigo. De hecho, relájate. Porque es que vamos a dejar ahí. También que sí, si no me equivoco, aquí había un punto de guardado. Y aquí lo vamos a dejar. Chicos, nos vemos en el próximo episodio de God of War. Chao.